bene, loco, che ora è? Non starà la grazia. Se marico nunca llega temprano. Uno loco por hacer una vuelta y eso es lo que no llega. Tendré que ir a buscarlo, ¿eh? Ya me vale. Yo me voy a tener que salir aquí. Pero aquí afuera. ¿Qué estará pasando en la zona que está tranquila? ¿Qué estará pasando que Culebra no ha llegado? Oh, una llamada de conocido. Aló, que se mueve en la zona, dime. Aquí bajo perfil, ¿qué es lo que se mueve? ¿Quién? Un tal Grasa y el Pato. ¿Cómo va a ser? Oh, está bien, es el meneo. Aquí nadie puede estar por encima de mí. Aquí todo el mundo tiene que estar por abajo de mí. ¿Qué es lo que ellos dicen? Tranquilo, tranquilo. Gracias por esa información. Yo sé lo que tengo que hacer. Déjame llamar a Culebra. Tato. ¿Cómo va a ser eso? Déjame llamar a Culebra. Aló, Culebra. Dale para acá, ven que me bajó una información muy importante. Una gente por ahí, ya tú sabes. Dale para acá, dale para acá. Esos palomos quieren cogerme el lado mío, pero le vamos a tener que dar para romperle su cabeza. Vamos a enseñar aquí cuál es la patrona de este pedazo aquí. Mierda, mano. Qué fresquito está haciendo aquí afuera. Coño, Grasa. Dime. ¿Qué pasó, amigo? Loco, yo tengo 3 horas aquí esperándote. Estaba haciendo una diligencia, ¿y qué tú quieres? ¿Qué diligencia estaba tú, loco? Tú lo que estabas sentado en el baño comiendo. Oye, siéntate ahí, vamos a hablar una vaina. Ya, mané. Hay una vuelta para hoy, tenemos que estar moca. Yo no tengo ni un peso para comer. Yo no sé. Y tú sabes que yo necesito un componente, ¿ves? Dale. Y hay una grasita allí. Hay que buscar para el detrás y empeñarlo, ¿ves? Sí. Te sale 1%. Entonces, oye, ¿qué es lo que es? Hay que mangar un hierro para ti, porque el mío yo lo tengo ahí, chile. Hay que mangar un hierro, ve. Vamos a darle eso, yo tengo uno ya. Ah, tú tienes un hierro. Entonces vamos a buscar ese hierro y nos vamos por ahí. En el camino yo te explico. Está bien, dale. ¿Qué es lo que es, patrona? Dígame a ver, ¿qué es lo que se mueve, dígame? Esa gente dice que un tal dice que Grasa. Y el tal de que el Pato. No, no, esa gente hay que darle para abajo, ¿eh? ¿Qué es lo que ellos dicen? Vamos a tener que salir detrás de ellos porque ellos saben que tú mismo aquí. ¿Y qué es lo que esa gente dice? Hay que darle para abajo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo para desaparecerlo. Ellos no pueden estar por arriba de usted, por debajo, que tienen que estar, ¿eh? ¿Qué es lo que dicen ese palo? ¿Cuál es el trabajo tuyo? Tú tienes que estar en eso, en movimiento, no que otra gente me llame para decirme, de que mire, fulano, que si yo qué, no, vamos a darle para abajo todo el que se mete en medio mío. ¿Qué es lo que vamos a hacer, patrón? Búscalo, 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 tráemelo aquí. Tráemelo aquí para explotarlo. Tú sales por ahí, hazte una vueltica, como que no ha pasado nada. Y lo traes para acá, para el encuentro. Y tú sabes, le vamos a dar lo de él, por fresco. Dice el Pato, oye qué nombre, dice el Pato. Vamos a llamarlo a ellos, dice que pase un negocio, ahí lo involucramos. Y le damos para abajo ahí mismo. Vamos a hacerlo así, sal por ahí a ver qué es lo que es con ellos. Claro, yo voy a salir por ahí, ven acá. ¿Y qué es lo que dicen esta gente, platicando.
¿Qué usted me puede decir de eso? ¿Usted va a hacer los negocios o no? Nada, estoy esperando que me llegue el asunto para ver qué es lo que con eso. A ver si tú me quedas bien con lo que hablamos. Hay dos personas por ahí que lo tengo pendiente. A mí no me gusta que nadie me coja adelante. Y después que yo termine con esas dos personas, entonces hagamos el negocio, cerramos eso. Porque esa persona que me estaba distribuyendo ya... Yo no quiero negocio, yo quiero negocio con usted, a ver si me va bien. Yo soy una persona de palabra. Y yo tengo gente que eso lo esperan, porque usted sabe que, dígame. Yo estoy esperando que llegue la culebra, que la culebra me dé información de las dos personas. Usted sabe, entonces yo necesito eso para rápido, porque... Ya, mira, me llegó un culebra ahí. Te esperamos aquí. ¿No diste con la persona? No, no diste con la gente. ¿Y cómo lo vamos a conseguir esa persona? Hay que seguir atrás de ellos. Tengo algo, tengo un negocio parado aquí con esta muchacha, pero no sé qué vamos a hacer. Óigame, yo soy capaz de colaborarle. Oye. Deme información. ¿Cuál es la gente? Okay, pero tú puedes salir conmigo, vamos a montarte ahí, vamos a salir atrás de esa gente. No, porque yo no trabajo así, tú sabes, yo mando gente. Pues bien, vamos a hacerlo así, es un tal de que Ali el Pato y la Grasa. ¿Usted no lo ha oído mencionar por ahí? Sí, yo creo que sí. Están acabando aquí en este pedacito. Atracando. Incluso, ellos atracaron a una muchacha ahí, que ella es fija, ella es clienta mía, fija. Me le quitaron los chelitos de comprarme la mercancía. Vamos a salirlo a buscar. No, pues estamos a mano. Hay que salirlo a buscar, hay que salirlo a buscar. Es que lo que es, mani. Espérame aquí para yo llegar donde la novia mía. Tú tienes el hierro, ahí tú me cuidas. ¡Luisa! Mira, a ver, mi amor. ¿Qué tú haces ahí? ¿Dónde tú estás? Aquí. Mira, yo te traje un regalito ahí. Te traje un teléfono y tú quieres tu bota ese, ¿ves? Mira, qué bonito. ¿Cómo compraste ese teléfono? No, mi amor, eso es lo de menos, olvídate de eso. Es un pequeño detallito para que tú veas lo mucho que yo te quiero. ¿Y tú ni siquiera estás trabajando ni nada? No, mi amor, tú sabes que lo mío es joseo. ¿Joseo? Vamos a hacerlo así, búscame, yo tengo una información por ahí que me llegó ahorita. Una tal de que una noviecita que él tiene, de que, una tal de que Luisa. Una tal Luisa ahí. Ah, ¿tú la has oído? Pero, vamos a caerle atrás con él. A través de ella. Ahí está el punto, hasta que él no aparezca, no la soltamos ahí. No la soltamos, así puede aparecer. No voy a pie, porque si oyen el sonido del motor, se va. Pues llega a la pie, llega a la pie. Yo voy hasta aquí, esperamos. Y tápale la cara bien, para que ella no sepa la dirección de nosotros, porque tú sabes cómo que nosotros caminamos. Claro, claro, yo no voy a... Porque, óigame, yo le colaboro, yo estoy loca por esa mercancía. Está bien, está bien. Ya tú eres de aquí, de esta... Está sola. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cállate atrás a ella. Trae la chamaquita esa, la noviecita de él, dale para acá. Ve, prepárate para que me haga esa vuelta. Sal por ahí. No me llegues sin ella aquí, para no tenerte que darte a ti para abajo. Yo sé cómo yo hago lo mío. Vete entonces. Está bien. No, mi amor, tú sabes que yo tengo joseo y cosas. Llévate tu teléfono. No, mi amor. ¿Tú crees? ¿De dónde tú vas a sacar un teléfono? Pero tan caro y acéptamelo como un regalo, por favor. Es mejor que ese, ¿no? Yache, ¿te va a poner en esa, Luisa? No, vete. Yache, Luisa, ¿te va a poner en esa conmigo? Vete. Camina, loco, camina. ¿Qué pasa, mujer? Ahora es que se va a matar, de verdad. Sí, está bien. Cuando tú dejes eso, nosotros hablamos. No, yo te dije a ti que cuando tú dejes eso, nosotros hablamos. Ayúdame. Aló, patrona, aquí le tengo a la muchacha. Te tiene que venir para acá, dele para acá, venga, para que... Hagámonos cuantos manejos, dele para acá. Sí, esto está resuelto, como le dije.
Dele para acá, eso está resuelto. Dele para acá, venga. Esto es breve. Hay que resolver esto hoy mismo. Déjeme colgarle, que tengo que hacer unos cuantos manejos ahí. Ahora sí, patico, te tengo la novia tuya aquí secuestrada. Yo voy a ver si tú eres de rato. Ese es el asunto, patrona. Qué detallito, Claro, porque es que ella, yo no sé, qué lo que es, con el taipá, todo eso. Es el asunto, siéntese ahí, póngase en coma. O esa es la tal novia del pato. Vamos a ver qué va a decir ahora cuando yo lo llame y que le diga que aquí le tenemos su flor. Claro, su noviecita ahí. Como... Vamos a ver qué él dice. A ver qué dice. Vamos a tirarle. Para dar una foto de ella. No, ese yo se lo dejo a usted. Mándase. Vete para acá, venga. Le va a tirar la foto. Se la manda el tipo eso. Mira ahí, mándasela ahí, mangue ahí, patrona. Mándele eso. Este palomo, viejo. A ver qué es lo que ahí dice. A la foto. A ver lo que dice ese descarado. ¿Qué dice? No, mangamos una puerta, ¿sabes? Espérate. ¿Llama? Aló, sí, el pato. ¿Quién me habla? La que tú quieres tumbar del área. Tengo algo tuyo. Te voy a mandar la foto para que la veas, después tú me contestas. Ajá. ¿Qué pasó, amigo? Ajá. Quita la foto. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, dale para acá. Si la quieres con vida. Ya tú sabes, te doy 10 minutos que ya está aquí. 10 minutos. Está bien, sentí tu huevo. Me parece, me traigo en el pato. Diablo, loco. ¿Qué pasó, amigo? La novia mía la tiene secuestrada. Ya, ¿por qué, amigo? Entonces, papá, tenemos que hacer un plan, porque esa es la novia mía. La novia mía, patrón. Ok, ya te, yo estoy moquillado. Esa es mi mujer, entonces, oye, ¿qué es lo que? Los menores de allí, de la Barranquita, hay que buscarlo. Claro. Ellos tienen su hierro y de todo. Vamos a ofrecerle algo y vamos a quedarle allá. ¿Le llega? Claro. Ok, también. ¿Que dónde está el pato? Que yo no sé nada de él. Es lo que anda con la grasa. Yo no sé, no tengo que nada que ver con eso. Dale otro golpe para que diga. ¿Tú te dices, patrona? ¿Está hablando verdad? ¿Quieres que te matemos? No. Patrona, pero la muchacha parece que no sabe nada de eso. Tal vez ya no sabe, patrona, porque... Dígame. Ah, bien, vamos a dejarla ahí hasta que él venga. Vamos a tenerla ahí como un diamante hasta que él venga. Claro. Pero que sabe. Vamos a tenerla ahí hasta que él venga, ese palón. Vamos a darle tiempo que él llegue. Los 10 minutos que yo le di. Nos montamos de una vez hoy, mucho divareo, mucha vaina ahí, que no veo a nadie, está solito. Llegaste. Ya. Mira el encargo aquí, patrona. Vamos a llamar al novio. A ver qué él dice. Dame llamarlo. Espera, una llamada. Aló. Aló, pato. ¿Qué es lo que? Sí. Hay cambio de plana. Te voy a mandar la ubicación para que me llegue aquí donde yo estoy. ¿Cómo hace un cambio de plan y entonces? Está atento ahí a la ubicación. Ya tú sabes. No quiero que me falle, ¿eh? Ok.
Pato, yo te caigo. ¿Qué pasó, mi problema? No, ya. Oye, ¿qué es lo que es? Ella me dijo que me va a mandar a la ubicación. Vamos a esperar aquí para ver qué hacemos. Vale. Están pendientes que por ahí viene el pato, ya yo lo llamé. Ustedes dos llévelan allá a ella y ella déjamela aquí. Llévala allá a Cañaveral. Vamos. Espera ahí. Vale. Tenemos que estar activos, porque ese tigre se nos puede tirar por cualquier lado. Hay que estar pendiente. Y yo espero que ya después que hagamos esto, ya usted me pueda distribuir la merca. Claro que sí, eso va. De que nos quitemos estas dos piedras que tenemos entre el medio. Ya, yo le estoy colaborando para que usted me colabore a mí después. Oh, es un negocio que hicimos. Ya. Pato. Hola, ¿dónde me la llevo? ¿Tú sabes dónde queda esa Cañaveral? Sí, bueno. Vamos para allá. Oye, que lo que es. Mira, cuando estemos llegando, tú y yo nos vamos a desapartar. Cuestión de que vamos a tratar de rodearlo. ¿Verdad? Cualquier cosa, yo te piteo, tú me piteas. Pero tú verás lo que le va a pasar a Patico ese, si no trae el main castillo. Tú verás lo que le va a pasar. Ustedes, ¿por qué no saben con quién se ha metido? No importa con quién se ha metido. Tú verás lo que le va a pasar, deja que llegue para que tú veas. Que no traiga lo que le pedimos. Esto es lo que le va a pasar. Deja que venga nada más. Escúchalo. Y tú di que no lo conocía. Ella di que no lo conocía, ¿no dijo? Sí, dije no. Así que se visten de palomita. Y el tipo no ha llegado todavía. ¿Y el gago dónde está? Me salió hace una diligencia, no sé cuándo salió por ahí, ¿no? Pues así se me está vendiendo ese también. Bueno, viene a ver, hay que darle para abajo si se vende, ¿qué es lo que? Está raro, él está raro, no quería estar aquí ahorita. Estaba negativo, yo tuve que bregar yo solo para acá porque que él no... ¿No quiso venir? Él no quiso venir. Ahora se está vendiendo con el pato. Ahí, no sé, y como que se está vendiendo. Está raro, no confío en ella. Yo le dije a usted que este tipo no era de fiar. Yo le dije a usted. Gente traicionera, dije que quieren trabajar y a la larga meter la pata. Se mandan, Tiene que ver ahora de verdad, se mandan ellos. Ese fue el pato que lo mandó aquí. Hay que estar pendiente. Ve allá, ubícalo por ahí. Pues si ellos vienen, me avisen. Está bien. Vamos a ver qué es lo que. Vamos a aprender a todo el mundo hoy. Vamos a aprender candela. Pendiente ahí. Se jodieron ustedes. Bueno, que llegue yo, cuidado. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué yo digo? Que ¿cómo tú me llegas aquí dizque amenazándome? Vétame a Luisa, que el problema es conmigo. Ay, Dios, tú no estás mirando como que yo la tengo. Apunta todo lo que tú quieras, si tú me tiras, yo le tiro. A mí no me tiembla el pulso. Ni a mí tampoco. Vétame a Luisa. Tira. Tira. Entonces, ¿qué usted quiere? Dime, ¿tú cómo que yo quiero? Donde tú estás mirando qué es lo que tengo tú y yo. Suéltame a Luisa ahí. ¿Cómo que te suelta a Luisa? Conmigo, si usted quiere máteme, pero suéltala a ella.
tú estás acabando mi zona. ¿Cómo que tú estás acabando mi zona estando yo aquí? Con lo que usted quiere, 1%, yo se lo doy. 1% que te retire de la zona mía. Todo lo que hay aquí es mío. Vamos a negociar. ¿Con esa a mí? ¿Cómo que vamos a negociar? Suéltame la muchacha ahí. Acabaste una persona de ella. Está atracando en el barrio. ¿Cómo tú mandas a atracar a gente? Mierda, agarran el pato. Yo me espero que acabe. Vamos a negociar, yo le doy 1% de lo que yo me busque. No, es que yo no quiero 1%, yo te dejaste que te retirara de la zona mía. Diablo, Miriam. Miriam, Miriam, agarra eso. No, venga, que llame el médico suyo para que la cure. Tú ves, ese es el por palomo. Ese es el marido tuyo. Por palomo. Yo te dije a ti que te retiraras de la calle. Ahora mira la consecuencia. Eso te pasa por no llevarte de mí. Luisa, perdóname. Perdóname, mi amor. Me voy a quitar de la calle, ¿verdad? A ti que te llevará de mí. Un mensaje para cada uno de ustedes. Esto es un tema social que está afectando diariamente a nuestra sociedad, lo que es atracos y robos, también lo que es la delincuencia y ventas de lo que es sustancias prohibidas. No opten por el camino malo, vayas a estudiar y a trabajar. No desperdicie su juventud en la delincuencia.